Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora de donde quiera que te encuentres en este momento. Bienvenido a otro nuevo vídeo para este canal de iPhone y más tutoriales. Por aquí les voy a mostrar y enseñar cómo descargar los programas de su computadora del gobierno, la cual no le permite descargar porque le pide contraseña. Tengo un video por aquí donde formateo la computadora para quitar las restricciones y la contraseña que te pide del gobierno, la cual no te permite a veces instalar ciertos programas. En este caso, creo que voy a tener que hacer el mismo procedimiento porque fíjense aquí en pantalla, déjenme acercar la pantalla para que ustedes vean, por ejemplo, Google Chrome, cuando yo me dirijo aquí para instalar y ejecutar como administrador, me sale esto, que ponga la contraseña del administrador de la PC. Es porque realmente la computadora no se ha formateado, todavía está realmente con restricciones. Entonces, para quitar estas restricciones y poder lo que ejecutar las aplicaciones y poder descargar los programas, y la cual requiere también un archivo que te permite descargar los programas, la cual se lo estaré dejando en la descripción. Ya luego les invito a que se queden al final de este video para que vean los procesos, los pasos que hay que hacer para ustedes poder ya tener su computadora lista, formateada, y no tan solamente por eso, sino ya para poder descargar los programas sin que le pida contraseña para descargar los programas. Realmente ya he hecho un video de, como le dije, he hecho un video ya de cómo formatear la computadora del gobierno, pero en esta parte hay que formatearla obligatoriamente ya para quitar las restricciones y poder descargar los programas. Entonces se va a dirigir a lo que es configuración, y en configuración se va a dirigir lo que es actualización y seguridad, y aquí le van a dar donde dice le van a dar donde dice recuperación, y en recuperación le van a dar a reiniciar, le van a dar a reiniciar ahora, y esperan a que se reinicie su computadora para empezar con el proceso del formato, para luego ya ustedes poder descargar los programas que requiere y todo. Como acaban de ver aquí en pantalla, aquí me aparece ciertas opciones que la computadora permite para ustedes ya restablecer su computadora. Por ejemplo, en este caso vamos a darle a solucionar el problema, y aquí vamos a restablecer este equipo. Y aquí le vamos a dar donde dice quitar todo. Entonces le van a dar en quitar todo. Deja darle para atrás para que puedan ver nuevamente. Cuando estén aquí, le dan donde dice solucionar problemas. Y aquí restablecer este equipo. Y aquí le van a dar la segunda opción, que es quitar todo. Aquí van a quitar todo para que se formatee su computadora ya para poder tener, poder ejecutar los programas sin problemas. Como ven ahí, ya empezó lo que es el proceso del formato. Como ven, la pantalla se acaba de poner negro. Ahí ya está empezando el procedimiento. Como ven en pantalla, ahí se está formateando lo que es la computadora del gobierno. Así que vamos a esperar un momento hasta que proceda y continúe con el proceso. Como acaban de ver, ya se está restableciendo lo que es el equipo, así que esperamos hasta que se restablezca y continúe con los pasos. Les invito a que se suscriban al canal, le den like para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos. En este caso dice quitar solo archivo. Aquí en esta opción, ustedes eligen cuál de la opción, si quieren quitar solo los archivos o limpiar toda la unidad. En este caso yo voy a limpiar todas las unidades. En este momento no me interesa lo que es reservar los archivos. En este caso yo entonces lo voy a limpiar desde cero para que se formatee completamente lo que es la computadora. Ahí se acaba ya de restablecer y ya empezará lo que es el proceso del formato y a borrar todos los archivos con modo fábrica para que tenga su computadora lista. Aquí le damos a restablecer. Ahí sí ya se está restableciendo el equipo. Como ven ahí, ya se está restableciendo. Empezó ya a cargar lo que es el porciento. Así que vamos a esperar hasta que esto se demora un tiempecito, 10 o 15 minutos, o quizá antes, dependiendo de su computadora, lo rápida que sea. Así que mi gente, esto es fácil, sencillo. Hasta que continúe lo que es el proceso del formato. Es importante, mi gente, que siempre mantenga su computadora conectada
del cargador antes de empezar con este proceso del formato. Así que es importante que conecten su cargador para intervenir cualquier percance que vaya a pasar. Por seguridad, es importante que conecten el cargador hacia la computadora. Hay muchas computadoras que realmente tienen este problema, que cuando la van a formatear se pone en negro y no pasa del logo del gobierno de República Dominicana, y es importante por eso que conecten el cargador. Quizás esas personas lo hacen así a la ligera, lo hacen sin conectar el cargador, y por eso les pasa este problema de que se le queda en negro y no pasa del logo de la pantalla. Así que por seguridad es importante que lo hagan. Realmente debí decirlo antes de esto, pero se lo estoy diciendo ahora para que lo sepan. En dado caso, si la tienen desconectada, ya saben que la conectan una vez automáticamente. Bueno, mi gente, como acaban de ver en pantalla, y aquí lo que van a elegir lo que es la región donde están ubicados actualmente. Así que eligen su región, su ubicación. Realmente yo estoy ubicado en República Dominicana, obviamente. Voy a ver República Dominicana. Ok, República Dominicana. Vamos que sí. Ustedes eligen ya la ubicación y la región que ustedes quieran. Español. Digamos que sí, si quieren la pueden omitir, no es necesario. Aquí conectan lo que es el internet. Si quieren le ponen no tengo internet, le dan ahí, le dan a conectar ahora, conectar ahora. Tienen que poner también su red, importante que pongan la conexión, ¿no? O sea, su internet. Luego que se conecten, continúen con el proceso. Ya la PC está formateada. Solo que siempre hay que llenar este formulario antes de ya finalizar y ya usar su computadora como nueva de fábrica. Aquí le damos siguiente. Aquí está pidiendo lo que es una hora de realizar algunas configuraciones importantes. Pero no es una hora, dice es hora. Y para que yo leí mal. Es hora de realizar configuración importante. O sea que ahí está realizando lo que es la configuración más importante de su ordenador. Y como acaban de ver en pantalla, mi gente, ya se acaba de formatear en modo fábrica lo que es su computadora del gobierno. Así que mi gente, denme su super like, suscríbanse al canal, no olviden activar la campanita de notificación para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video, y dale like para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos. Y dime qué tal te pareció este tutorial. Así que mi gente, dicho esto, nos vemos hasta la próxima.